agradecido la presencia de toda la prensa, a los colegas concejales, los miembros del gabinete, el doctor Fonsalida, al arquitecto Raúl Andalor, al subsecretario muy especialmente por la participación en el día de la fecha, al compañero también Yamil. Bueno, queríamos hacer la entrega oficial, la primera entrega del trabajo del programa Mi Primer Disco en 300 años, que ha sido beneficiado la banda Rotonda Urbana, una política de Estado que venimos desarrollando de manera conjunta desde el gobierno municipal, la coordinación ejecutiva provincial y la subsecretaría de la provincia. Bueno, voy a dejar la palabra acá al subsecretario de la provincia para que detalle cómo venimos trabajando con este programa y al doctor Fonsalida. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. La verdad, muy contento de estar una vez más en Chilecito y, digamos, lo que acompañando al concejal, a los concejales, al intendente, al viceintendente, que siempre nos reciben de una forma espectacular, y muy contentos porque hoy podemos estar realizando lo que es la primera parte de lo que son estos discos que se han grabado con el financiamiento provincial y que tienen que ver con una política pública en lo que va de la cultura, que es importantísimo, porque sabemos que los jóvenes se juntan muchas veces en sus casas, que pueden improvisar su banda con sus instrumentos, escriben sus letras, arman sus armonías, sus melodías, y la verdad que es importantísimo que nosotros como gobierno y como juventud podamos darle, digamos, esta mano grande para que, digamos, ellos puedan sentirse que tienen la capacidad para ser grandes músicos, y también en este caso que puedan difundir su arte y su música. La verdad que para toda banda es un sueño que puedan grabar su disco, y digamos en este caso están grabando su primer disco, en el cual se les va a estar entregando más de 200 copias a cada banda, con lo que ellos van a poder hacer su promoción, y que también desde la subsecretaría los vamos a estar llamando para un montón de lo que son las actividades que se hacen siempre, que tienen que ver con la cultura, los festivales de show, los festivales alternativos, el Septiembre Joven y un sinfín de actividades. Así que la verdad que estamos muy contentos, le agradecemos al gobernador, que como siempre es la persona que nos apoya y que nos da siempre las herramientas para que podamos cumplir con estas cosas. También darle las gracias al intendente y darle las gracias a los chicos, a los concejales que han gestionado esto, y también a la gente que con el estudio ha podido grabar y dar una gran mano a lo que son estos jóvenes, que próximamente también nosotros hemos siempre intentado comenzar en Chilecito, porque sabemos que es el lugar donde más bandas hay y el lugar donde más requieren estas cosas. Así que próximamente vamos a estar en los diferentes departamentos con estas cuestiones, pero bueno, simplemente felicitarlo, y felicitarlo también al intendente, que cuando se le planteó esta posibilidad fue el primero en estar interesado, y la verdad que estamos muy contentos. Así que simplemente eso, y muchísimas gracias, y que disfruten su disco los chicos. Bueno, intendente, es importante apoyar a los jóvenes, ¿no? Lo que hace a esta música. Bueno, con mucha satisfacción, de todos, muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Con mucha satisfacción estamos participando de este acto que está organizado por nuestros jóvenes. Nuestro subsecretario de la Juventud en la provincia, nuestros concejales, nuestra juventud de Chilecito, nuestro presidente del Consejo de la Juventud de Chilecito, de la municipalidad. Bueno, y dándole curso, concretando en acto, en hechos, en un hecho positivo, la entrega de las copias de la primera grabación que se hace dentro del programa que llevan adelante los muchachos, con los jóvenes, con muchos resultados. 200 copias se van a entregar hoy de este disco que ha grabado esta banda, o este conjunto de músicos en Chilecito, que además todos los temas que se incluyen en el CD
que son de la propia autoría de quienes están integrando esta banda Rotonda Urbana. Recién les hacía un poco un chiste a los muchachos, les digo justo porque la Chilecito se va a convertir en la ciudad de la rotonda. Vamos a tener casi, si no me equivoco, 21 rotondas en todo Chilecito, en toda su traza vial moderna que estamos haciendo, poniendo ya a disposición de la gente, ¿no es cierto? Bueno, coincide. Y por otro lado le decía, así como está el Señor de los Anillos, también puede estar el Señor de la Rotonda. Y esto, entonces, me alegra mucho. Coincide con cosas que están ocurriendo en Chilecito. A los jóvenes hay que, digo yo, y esto es parte también de nuestra política de Estado en materia de juventud, hay que darles la participación. Son todos, en todos los ámbitos, en las carreras universitarias, en la universidad, en las escuelas, en la escuela secundaria, hay un joven que siempre se está destacando. Hay muchos que no pueden continuar a veces con una carrera universitaria. Nosotros estamos para ayudarlos, ¿no es cierto? Tenemos el sistema de padrinazgo, ¿no es cierto?, con el cual tratamos de ayudar a muchos jóvenes estudiosos que van a ser hombres de bien en el futuro. Y todas las expresiones que pueda tener la juventud deben ser canalizadas, apoyadas, respaldadas, como si estuviéramos en nuestra casa, con nuestros hijos, apoyándolos, conduciéndolos, guiándolos para que puedan hacer bien las cosas y ponerse ya en eso que debe ser un joven, ¿no es cierto? Útil a la sociedad, útil a la comunidad, con su título universitario, con su título de nivel terciario, con sus condiciones, ¿no es cierto?, que son tan lindas, a veces en un cantante, en un poeta, en un pintor, todo eso tiene que canalizar, y eso es parte de una política de Estado que viene desde la Nación, también a la provincia, y desde la provincia, obviamente, hacia todos los municipios. Porque en esto, lo que estamos haciendo es defender en los distintos ámbitos el mismo modelo, un modelo de gobierno que incluye, que está incluyendo constantemente con infinidad de políticas de Estado, en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, tantas cosas que se hacen, y que esto que hoy se plasma en la primera grabación de los jóvenes que componen el conjunto Rotonda Urbana, los jóvenes dicen banda, ¿no es cierto? Bueno, esta es una realidad, una concreción, y por eso los felicito a ustedes, jóvenes, ¿no es cierto? A ustedes, todos los jóvenes, los que integran nuestro gabinete, los felicito y les digo lo que siempre les digo a los jóvenes: los amo. Muchísimas gracias.